Bueno, Alex, victoria contundente. ¿Qué sensaciones tenéis después del partido? Bueno, pues era un partido muy, muy importante para nosotros, porque era el último partido en casa y tenemos que ganar sí o sí para seguir con esa renta que tenemos sobre el Barça. Yo creo que hemos hecho un muy, muy buen partido. Yo creo que Elche ha sido muy buen contrincante. Yo creo que ha jugado muy bien. Ellos venían jugándose la vida y nosotros también. Nosotros teníamos que quedar primero, es el objetivo del club y yo creo que en casa lo hemos conseguido ya. El Barça iba hasta hace 2 minutos, 2-4, perdiendo. Sí, eso he escuchado, ¿no? Al final es normal que en algún partido se pinche, ¿no? Los grandes pueden pinchar perfectamente. Eso da más valor a todo lo que hacemos, lo que hemos hecho esta temporada, para que no vean que ganar es fácil, que esta liga es muy, muy difícil. Ahora se está apretando la cosa ya al final de temporada. Cada uno se juega. Hay gente que se juega el descender, otra gente se juega a entrar en Copa. Hay gente jugándose la vida y yo creo que estos partidos son muy difíciles de jugar. Ahora con la liga ya casi en el bolsillo, o sea, el primer puesto, miramos a Guadalajara ya. Pues primero tenemos que ganar a Zaragoza para quedar primero si el Barça gana, si ganara. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué hace el Barça. Si el Barça ha perdido, no sé si echando cuenta ya somos primeros. Pero aún así nos quedan dos partidos todavía nos quedan dos partidos fuera. Este escudo hay que ganar siempre. Y antes de la Copa Europa, que es el objetivo primordial del club, hay que ganar a Zaragoza. Bueno, derrota dura, bueno, sí, por el resultado, pero yo me quedo con el juego del equipo. El equipo intenta jugar con el balón. La salida de presión de cuatro buscando tener el balón, intentando dar el balón a ellos. Sabemos la superioridad que tiene Interview y bueno, nos vamos pues bueno, fastidiados por la derrota, pero contentos con la imagen del equipo. Yo creo que se ha habido un Elche que en todo momento ha querido jugar el balón. Os vienen ahora tres huesos duros: Levante, Pozo y Barça. Sí, divertido, ¿verdad? Bueno, vamos a pelearlo, ¿no? Vamos a intentar, pues bueno, sumarlo todo lo que podamos. Sabemos que tenemos dos partidos en casa, como son Levante y Barça, y bueno, tenemos que estar muy mentalizados de lo que nos estamos jugando. El equipo, ya te digo, que está trabajando bien durante la semana, y bueno, está en una situación complicada, pero bueno, de momento estamos un punto por encima de todos los demás, que estamos ahí un poco al límite, ¿no? Por lo tanto, hoy ha perdido también Málaga, y bueno, a ver qué hace mañana Jumilla. Pese al calendario, ¿tú ves a Elche el año que viene en primera? Sí, por supuesto, nunca lo he dudado. Qué noticia buena, ¿no? Barça está perdiendo, yo no lo sabía. Nosotros sabíamos que enfrentaríamos un equipo que está abajo, pero los 3 puntos son iguales, que perdíamos a Barça, que ganamos el otro día. Entonces entramos con seriedad y acredito que hicimos un buen partido y merecemos la victoria. Ahora es intentar ganar más un partido de los dos y se quedar en primero, ¿no?, de la fase regular. El siguiente objetivo del club, mirar a Guadalajara, ¿no? Claro, claro, es el objetivo mayor del club, ¿no? Nosotros sabemos de la importancia, hace años que el equipo como Inter no gana ese título, entonces estamos, pero no echamos, ¿no?, de ese campeonato. La liga es muy, muy importante para nosotros también y creo que vamos a entrar a la UEFA muy bien, todos los jugadores en buena forma, y acredito que podemos hacer una buena UEFA. Desde que ganasteis la Copa vais como un tiro. Sí, la verdad, desde el inicio de la temporada estamos muy bien, ¿no? Es un equipo que tenemos muchas rotaciones, casi todos los jugadores internacionales, entonces sabemos del nombre del Inter Movistar, del Movistar Inter, perdón. Y entonces creo que estamos haciendo nuestro trabajo, que el míster Jesús hace muy bien también y sabe lo que los jugadores pueden hacer bien dentro de la cancha. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo. Los resultados muestran, ¿no? Sabíamos al campo que veníamos, nuestra misión era competir hoy contra uno de los mejores equipos del mundo, y creo que hemos hecho un buen partido y hay que irnos de aquí con la cabeza bien alta. ¿Te da la sensación de que si no llegas el portero, la goleada podía haber sido mayor? Bueno, hay a veces que los porteros estaban más acertados, pero creo que ha sido un gran trabajo de todo el equipo, defensa y ataque y todo, o sea, porteros y equipo. Os vienen tres huesos duros ahora: Levante, Pozo y Barça. O sea, nosotros tenemos, creo que uno de los peores calendarios que nos queda. Pero bueno, tenemos que competir todos los partidos y creo que la clave va a ser ganar en casa contra Levante, y esperemos que los equipos que nos siguen no consigan ninguna de las victorias que les quedan tampoco. ¿Ves posibilidades de la permanencia? Yo creo que ganando contra Levante tendremos muchas papeletas de quedarnos en primera división. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. ¿Eh?